Muy bien, seguimos acá en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros. En este momento conectamos con nuestro compañero Arismendi La Antigua, que está desde las calles realizando un sondeo sobre qué opinan nuestros ciudadanos en torno al tema de la docencia presencial. Adelante, buenos días. Sí, muchísimas gracias. Asimismo, es gran debate ha generado las declaraciones que ofreciera el ministro de Educación, quien estableció que el próximo 25 de mayo iniciarían la docencia semipresencial en todo el país en medio de esta pandemia del COVID-19, donde algunos gremios ya han fijado su posición. Pero vamos a escuchar en el día de hoy qué piensa la gente, si estaría de acuerdo en enviar sus hijos a las aulas. Veamos. Como te digo, siempre y cuando sea cuidándose, ya es necesario que sí. Porque creo que hay cosas peores y ya están abiertas. Por ejemplo, la discoteca está full ya, ¿sabes? Siempre y cuando manteniendo la distancia, es bueno que sí. Que ya los niños vayan a la escuela tranquilos. No, los muchachos han dado a la escuela. A la escuela. Sí. Porque ellos lo llevan para el río y para otra parte. ¿Por qué no? Porque para la escuela no pueden estudiar. Tienen que llevárselo. Yo lo mandaría porque yo soy cristiana y confío en Dios. Debemos de confiar en Dios. Solamente le puedo decir eso. Bueno, ¿cómo le diría? Porque si uno encuentra que tiene problemas, no lo enviaría. Pero si no hay problema, uno lo envía. Entonces, en el caso, ¿usted cree que hay problema o no hay problema? O sea, ¿usted lo envía o no lo envía? Bueno, enviarlo, porque hay que arriesgarse. No, todavía esto no ha pasado todavía. Hay que esperar. Bueno, no. No puedo darle una opinión porque no estoy muy al tanto de qué sucedería. Sí, están preparados. Sí, están preparados porque no vale la pena matarlos si no están preparados. Que sigan como están. Si no están preparados, que no lo hagan. Es que yo nomás tengo uno que está en la universidad. No sé si va porque está en la capital. Pero yo estaría de acuerdo de que los niños vuelvan a la escuela. Bueno, está difícil porque la pandemia no se ha ido. ¿Eh? Sí, ¿por qué no? Ah, ¿por qué? Sí. ¿Aún con la pandemia? Sí, creo que con su distanciamiento y con las reglas del ministerio. Tienen que ir a la escuela. Si están listas, tienen que ir a la escuela. Porque así eso presencial, como que los muchachos no se embotellan bien la clase. Porque los niños son inmunes, se les pega toda clase de bacterias. Hay que mandarlo. Porque esto va poco a poco y va pasando. Y tenemos que seguir haciendo vida útil. Bueno, está difícil. ¿Por qué? Adiós, con este virus. No, todavía no es tiempo, ¿no? Porque el virus está demasiado encendido todavía. Todavía no se pueden mandar. Creo que no, todavía no estamos preparados. O sea, hay que esperar que la gran mayoría de la población se vacune, se inmunice y luego veremos. Y no a la vez. ¿Por qué? Bueno, ya hace falta que los niños vuelvan a las clases, pero también está preocupante que nada más son 2 meses de clase que van a dar. Pero no, porque todavía ellos no han dado luz desde que la pandemia se ha ido y los niños son más flexibles a contagiarse que nosotros los adultos. Bueno, tomando todas las precauciones, sí se pueden mandar a la escuela. Escucharon ustedes las diversas opiniones de la gente en torno al retorno a las docencias de manera semipresencial, la cual, repetimos, está programada para el 25 del mes en curso. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi. Ahí vemos las opiniones de los ciudadanos en torno a este tema tan controversial. Opiniones divididas. Sí, muy divididas. ¿Tenemos algunos WhatsApp? Vamos a ver. Para despedir. A ver, bueno.